Saludos amigos, pues estamos aquí en Lord Informa, pues en este programa de este jueves 26 de octubre, transmitiendo desde Cuchilleros, aquí atrás del Senado de la República. Y hoy me da mucho gusto tener a un gran amigo, él es Antonio Jaime. Nos conocimos en otro lugar, comiendo cabrito, riquísimo. Y me agradó mucho su espectáculo, su show. Y yo le pediría a mi querida amiga Brenda que me haga favor de leer su semblanza, claro, de este gran artista, este gran tecladista, por favor. Con todo gusto. Antonio Jaime, originario de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, en la Ciudad de México. Él es cantautor y tecladista. Cuenta ya con 5 producciones discográficas en su carrera artística, de las cuales puedes tú obtener este material en Spotify y en todas las demás plataformas y redes sociales. Bienvenido, gracias. Antonio Jaime. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todo el equipo que me reciben. Yo muy contento a compartir con ustedes la música que hacemos para nuestro público, y saludando a toda la audiencia. Así es. Enorme molécula. Miren, ya me dio mi disco. Hay que comprarlo. ¿Dónde se puede comprar? En Spotify, sí, lo que Spotify, lo baje, ¿no? Spotify, sí. Sí. No, yo todavía traigo mi carrito, el Molecumóvil, y con su CD, y ahí. Perfecto. Entonces, para mí todavía funciona, pero. Pues ahora. Yo no pienso preguntar nada porque a mí no me. ¿No? Bueno, entonces le vamos a cortar el salario. Sí, ¿no? Le vamos a cortar el salario. No. Bueno, está bien. Le vamos a hacer la tabulación. ¿No preguntó? Sí, ¿no? No, le pagamos. Vamos a tener que componer una música, una pieza. Bueno, estimado Antonio, actualmente, después de haber pasado el problema de la pandemia que nos pegó a todo, todo el mundo hizo un freno, y México no fue la excepción. Tú vives de los eventos sociales, de la cercanía. ¿Qué sientes ahora que el gobierno de la Cuarta Transformación ya vacunó a todos, que nunca creyeron que estuviéramos? ¿Y cuál es el impacto que regrese nuevamente la actividad, lo social? Y estamos a unos días de que llegue noviembre y luego diciembre con sus posadas. Sí, pues muy contento de que ya regresaron las fiestas, los eventos masivos, que es donde nosotros nos desempeñamos. Entonces, demasiado contento de que pues, se mueve la economía. ¿Tú le das empleo a cuántas personas? En grupo somos 9 músicos. Arriba del escenario. Porque yo te conocí como tecladista nada más. Pero ¿con quién más cuentas para los espectáculos, los shows? Es el grupo completo: batería, bajo, guitarra, percusiones, metales. Y el ingeniero que conecta y desconecta. Entonces son 9 músicos en el escenario, hey, más la gente que va detrás. Claro. ¿No? Todo el staff, que también. Sin ellos no se puede hacer nada, porque pues quién carga, quién pone. Sí, uno llega ya y le echa ahí, sí, estilo, pero los que ponen. Sí, exactamente. Es también. Es un equipo al que la gente no lo ve, pero sin ellos estaríamos perdidos. Así es. Esta transmisión, amigos, también se hace gracias a producción, gracias a Emanuel, gracias a Carlos Fernando, la gente que está atrás de cámaras, importantísimos, porque pues ellos editan, ellos nos dan, oye, que hazle para acá, que hazle para allá, es importantísimo su trabajo. Nos hacen lucir. Es correcto. Bueno, pues uno que. No necesitas mucho. Antonio Jaime, me gustaría parafrasear un poquito con tu disco para que nos hablaras quién eres. No has dejado de soñar. Tienes un secreto callado. ¿Cuál es tu secreto callado? ¿Y por qué tu corazón está contento? ¿Quién es Antonio Jaime para nuestras audiencias, por favor? Bueno, pues.
aquí en esta producción discográfica, que es la número 4, esta la hicimos en 2018. Y bueno, estamos promocionando el tema, que es de mi autoría, A ti por amor. ¿Qué? Y también hice como un homenaje a esos grandes intérpretes de los 70s, ¿no? Como el señor Juan Gabriel, Palito Ortega, José José, Diego Verdaguer, por ejemplo, Secreto Callado es de Diego Verdaguer, A mi guitarra, del señor Juan Gabriel, claro. Y así fui a hacer una compilación, y bueno, también vienen dos temas de mi autoría. Todo eso a ritmo grupero. Esa es la línea de Antonio Jaime, la onda grupera. Oye, ¿y nos podrías interpretar, para ir abriendo el ánimo, una melodía? Claro que sí. Pues con cuál, a ver, vamos a decirle al Capone. El Capone en los discos. en lo que conté, en realidad, ¿cuáles dos son las que usted compuso de aquí? A ti por amor. A ti por amor. No dejes de soñar. Órale. ¿Esa canción? ¿Cuál quieres? A ti por amor. ¿Está bien? El tema de No dejes de soñar es un tema que hice para los compañeros músicos. Los músicos le cantan a todos, pero nadie le canta a los músicos. No, bueno, qué esa bonito. Canción la compuse para los músicos, y bueno, pues ya se acerca el día del músico, el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Así es. Es cuando la disfrutamos. Bueno, pues que se oiga la música. Bonita, te dedico mi canción. A ti, mujer hermosa, que has entrado en mi corazón, solo a ti. Quien comparte su mundo y se entrega a mí por amor. A ti que me das lo mejor de tu vida sin condición. A ti que no me pides nada a cambio de tanto amor, solo a ti. Quien comparte su mundo y se entrega a mí por amor. Solo a ti te amaré, por hoy por siempre mi amor. Quiero juntar mi destino a ti, quiero vivirlo contigo. Y aquí y en la eternidad seguir el mismo camino, bajo el amparo de Dios, nuestro amor será un himno. ¡Bravo! ¡Bravo! Solo a ti te amaré sin medida, sin tiempo y sin condición. Solo a ti, flor de otoño, que me das perfume por amor. Solo a ti, que comparte su mundo y se entrega a mí por amor. Solo a ti te amaré, por hoy por siempre mi amor. Quiero juntar mi destino a ti, quiero vivirlo contigo, y aquí y en la eternidad seguir el mismo camino, bajo el amparo de Dios, nuestro amor será un himno. De amor, de amor, de amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Oye, mi querido Antonio, ¿y quién fue la musa? ¿Quién fue la afortunada? No, hombre. Miren, si hablo,
voy a tener problemas con varios. Con varios. Con ambos. ¿Se va a deslocar Luis Miguel? La... No, esa... Antonio, yo quiero preguntarte. Sí. ¿En quién se inspira cuando compone y en quién se inspira cuando toca a otros? Bueno, creo que cuando nos toca componer, también como que hay un momento en que la inspiración llega a nosotros. O hay que ir por ella. Hay que estar trabajando, eso sí. Que la inspiración cuando venga nos encuentre trabajando, porque si no, no se estaciona sí, con sí, nosotros. No, no, no se pasa. Y hay exacto, que... dice, voy al siguiente, ¿no? Al siguiente, pero que se esté activo. Bueno, pues creo que hay diferentes temas en los que nos enfocamos cuando, por ejemplo, en este caso, es una canción que tiene ya tiempo y pues en una noviecita, ¿no? Pero hay otros temas en los que también, por ejemplo, en los temas tropicales, pues ahí ya otra tendencia, ¿no? El sabor también, ver la alegría del público, de alguna dama que nos llama la atención y que baila hermoso, todo eso. Pues hoy yo me puse la vacuna Abdalá y entonces ando medio cubanón. Y notas en una melodía ahí guapachosa. Sí, estáis por ahí una, ¿no? Sí, podría ser. No es uno de los temas que tenemos programados para ahorita, pero sí tenemos esta es la producción que hicimos en 2018. La producción que hicimos en 2020, ahí viene otros géneros musicales. El disco se llama Antonio Jaime Más Cumbiero Que Nunca. Ahí trae más ese sabor, ¿no? Ese sabor cumbiero. Y esto es como que más grupero. Más grupero, ¿verdad? Sí. Esto me suena también o me da o me recuerda al Buki. Sí. Hay algo del Buki. Incluso en su tono de voz, ¿sí? Es la tesitura, ¿no? Por allá anda. Creo que sí, de hecho yo crecí con la música de los Bukis. Entonces, sí, son un gran referente para ahora que hacemos nuestra obra. Me imagino que ha de tener algunos ingredientes de lo mismo. Claro, sí. Claro. Y qué buenos referentes son, ¿eh? Eso sin duda, ¿verdad? Los Bukis son un grupazo. Claro. Y el señor Marco Antonio, un gran compositor. Así es, sin duda, sin duda. ¿Qué otra canción traes por ahí en tu repertorio que le digamos al Capone que la suelte? ¿Cuál? Vamos a recordar esta canción de Palito Ortega. Ayer. Corazón Contento. ¡Eso! ¡De mis tiempos! ¡De mis tiempos! El güiro. Somos del mismo grupo musical. Sí, eso es. Tú eres lo más bello de mi vida. Yo no te lo diga, que yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, sube las noches, un lado de mi día. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas que nunca hice así, que mi vida comienza cuando te conocí.
¡Al sabor! Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Yo tengo una pregunta, pero es para Brenda. ¿Qué se siente estar entre dos hombres que se ponen sus moños? No, pues es un privilegio y con tanto talento, una mezcla de talento, inteligencia y guapura. Nuevamente. Se ganó un disco, ¿eh? Gracias. Es para que me envidien las chicas que nos están viendo. Yo tengo una pregunta para usted. Sí. La música está presente en nuestra vida desde que nacemos, hasta que morimos incluso. Y hasta en los divorcios, ¿por qué no? Sí. ¿Usted cree que está un poco subvaluada esta profesión? ¿Que no, como sociedad, no le damos la importancia que en verdad tiene? Sí, tiene razón. En primera, yo digo que deberíamos de tener la enseñanza artística. No exactamente, necesariamente música, pero cualquier arte debería de acompañarnos desde pequeñitos, claro, con una instrucción, porque el arte nos ennoblece, nos hace mejores seres humanos. Entonces, si se nos cultivara más, si se le diera el valor que tiene, posiblemente que también nuestra sociedad sería mejor. Sí lo creo. Ahora, yo quiero irme a otro punto, a otro enfoque. Tú eres para mí un gran artista, gracias, un buen compositor, pero ¿qué pasa en los medios tradicionales, en las disqueras? ¿Por qué no dan cabida a nuevos talentos? ¿Es la mafia? ¿Son intereses de nada más unos cuantos son los que van a la televisión comercial, unos cuantos son a las disqueras? ¿Qué sucede? Pues mira, exactamente no lo sé. De veras quisiera saberlo para poder encontrar la coyuntura. Porque venimos, pues, trabajando ya de muchos años. De muchos años venimos trabajando. No hemos dejado de hacer producción propia. Pero como lo dices, finalmente, posiblemente van teniendo espacio los elegidos, los recomendados, como que no está abierto para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues si hay algo, finalmente no lo sé qué es lo que sea. Me gustaría saber para encontrar la coyuntura y llegar con las personas indicadas, pero a nosotros... Ya llegaste. 104 mil suscriptores te están viendo. Y para ellos es para quien hacemos la obra. Claro. Seguimos nosotros trabajando, seguimos produciendo, porque creo que el músico, en este caso, no debe de perder ni la fe ni el buen gusto de seguir desarrollando su obra. Lo que pase después de que el músico lo hace, ya no depende exactamente de él, ¿no? Él ya hace su obra. Si logra llegar a miles de gentes,
qué bueno. Y si no fuera, de todas maneras él hizo su obra, él hizo su trabajo, ¿no? Y a la otra parte es otros campos, como lo dices, la difusión, todo eso. Maestro, dos factores. El primero, la memoria. Ustedes tienen que tener memoria para grabarse las canciones y seguir y después ensayar todo eso. Pero al mismo tiempo tienen que tener la memoria para no olvidar quién les inspira, más allá de las rumas que hicimos, ¿no? ¿Cómo funciona la memoria en Antonio Jaime? Bueno, sí, es una gran tarea. ¿Cuántos años llevamos ya trabajando en la música? Han pasado muchas canciones por nuestra mente. Pero es exactamente con la práctica. Con la práctica estamos agilizando la memoria y teniéndola activa. Uh-huh. Activa. Claro que también, en mi caso, soy un músico totalmente lírico. Pero en la agrupación tengo compañeros que sí, que sí leen, sí escriben. Uh-huh. Entonces, ellos también se van apoyando de todo eso. Los que somos líricos tenemos que estar trabajando mucho la memoria, la práctica. Pero igual, Dios nos ha dotado de esa capacidad, ¿no? No sabemos realmente de dónde sale, pero lo traemos. Solamente, como dirían, solamente hay que darle uso, fortalecerlo, y ahí está, ¿no? Le has compuesto canciones al amor, a la exnovia, a los músicos. ¿Alguna ocasión le has escrito algo a algún político o piensas escribirle algo a algún político, digamos, a nuestro presidente? Buena pregunta, no lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado, pero creo que sí, es algo que también tiene mucha historia que contarse, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Le inspira López Obrador para componerle algo contracorriente? Buena pregunta, o sea, realmente no lo había pensado. Como que normalmente cantamos al amor, al desamor, que es como que... Sí, por eso dijo que lo comercial, no ha escrito algo para políticos, uh-huh. Pero pues lo va a pensar. Ah, pues sí, es lo que te iba a decir, normalmente a los personajes les hacen corridos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso viene siendo desde muchos años atrás. Claro, sí. Se ha acostumbrado a los corridos. Sí, los corridos eran como los cantares, iban relatando historias, iban relatando pasajes de la historia de nuestro México. Pero bueno, pues ojalá llegue la inspiración y se anime a hacerle un corrido a algún político o alguna cumbia. A mí, aclárenme, algo es que viene aquí en ese Apple. Bueno, pues yo ya quisiera cerrar este programa, que nos deleitaras con la melodía que tenías preparada para nosotros y que nos digas en dónde te podemos encontrar, dónde te pueden contratar a nuestros amigos. Muy bien, pues nos encuentran en Facebook, en Twitter, como Antonio Jaime Oficial. Y bueno, a los números 55, 46, 16, 26, 77. Ahí les atendemos. Perfecto, nosotros le vamos a pedir al ingeniero que ponga por ahí un cintillo. Aquí está mi disco. Y yo sé que si algún día me voy con el Guido, creo que la hago, ¿verdad? Sí, ya vimos el moño que sí. Y el moño. Bueno, pues a ver, ¡Al Capone! Viene la rolita. A ver. Esa no, porque me llega. Pero van a escuchar el cambio. Ahorita lo van a escuchar. Esa canción del señor Juan Gabriel, a mi guitarra. Pero le
le fusionamos el requinto de los Panchos, o sea, lo más representativo de la guitarra. Buen mix. Ya no me siento solo, ya tengo una amiga, ya soy muy feliz. Es una linda guitarra la que me aconseja lo que hay que decir. Sí, todas esas cosas bellas que yo te canto no salen de mí. Salen de mi guitarra porque ya bien sabe lo que traigo aquí. Tengo mi guitarra que me acompaña a donde quiera para darle serenata a la chica que más me quiera. Ya no me siento solo, tampoco triste como hace poco. Mi guitarra me ha dado la alegría, me ha dado todo. Y ahora quiero por siempre conmigo mi linda guitarra. Yo ya no estoy solo, ella me acompaña. Yeah. Ahora quiero por siempre conmigo mi linda guitarra. Yo ya no estoy solo, ella me acompaña. Ajá. Y enfocan al rostro de Brenda. Me hiciste te recuerdo, tomo mi guitarra y empiezo a cantar. Haces como hago canciones que luego te canto y te hacen llorar. Sí, pero ahora te aseguro que este o que canto no es para ti. Es para mi guitarra, porque ya bien sabe lo que traigo aquí. Tengo mi guitarra que me acompaña a donde quiera para darle serenata a la chica que más me quiera. Ya no me siento solo, tampoco triste como hace poco. Mi guitarra me ha dado la alegría, me ha dado todo. Y ahora llevo por siempre conmigo mi linda guitarra. Yo ya no estoy solo, ella me acompaña. Yeah. Y ahora llevo por siempre conmigo mi linda guitarra. Yo ya no estoy solo, ella me acompaña. A mi guitarra, hermosa canción. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Mi querido Antonio Jaime, mil gracias por tu presencia aquí. Con este aplauso te despedimos y así despide también este programa, recordándoles, amigos, que envíen sus calaveritas porque el concurso está ahí. Ya tienen ustedes las bases para que hagan las calaveritas. Pueden hacer la calaverita de Antonio Jaime, de Brenda, de Saúl Santana, de su servidor, de allá de nuestra gente de producción, de Carlos Fernando, de Manuel, de nuestros cartonistas. Pues amigos, que todo tiene un fin y pues me da lástima decirles que lástima que terminó el festival de hoy. Y pues Antonio Jaime, mil gracias. También ahí están ya sus redes, ahí están sus números telefónicos, un excelente artista. Aquí está su disco en Spotify, por favor, aquí lo tienen. Y pues me despido pidiéndoles también que si les agradó este programa, denle en manita, denle en campanita, compártanlo, pues con eso nos nutrimos nosotros. Y pues algo con lo que quieras despedirte. Pues agradecer que me invitaron. Gracias por abrirme un espacio para difundir la música, nuestra obra. Y bueno, pues estamos con ustedes. Gracias. Cuando nos llamen. Gracias. Antonio Jaime. Bueno, pues amigos, hasta la próxima.